Al mío, ¿qué le vamos a hacer para el niño, güey? Qué exótico se ven estas gotas de aceite, ¿no? Esta no te aguantaría el nitro ni el metanol. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una Juani Mamás, Juani Aventuras, Juani, como le quieran decir todos. Todo el mundo dice, oye, ¿por qué no dijiste Juani Mamás? Oye, ¿por qué no dijiste Juani Aventuras? No sé, todavía no me he decidido bien. A lo mejor digo las dos cosas. Mire, como pueden ver, aquí está el mamanón y estoy en el taller. El día de ahora vamos a arreglarle los males al carro. Vamos a cambiarle lo que es el termostato por prevención. Le vamos a cambiar lo que es las bujías. Y le vamos a cambiar el aceite porque me van a decir a mi hijo de su puta madre. Pero neta, no le cambio el aceite desde que lo tengo el pinche carro. No le echo nada. Ah, también otra cosa, le vamos a cambiar el sensor. Ya cabrón, hable bien. El sensor de posición de cigüeñal, el que me falla a veces. Entonces, resulta que llegamos aquí al taller. Llegamos, ¿no? Yo y mi amigo Bomber. Y pues miren nomás a lo que me encuentro por este lado. El rival. ¿Qué veo? ¿Un rival? Aquí está, mira. Le viene a pedir consejo a los mecánicos de lo que me están aconsejando a mí. ¿Se les hace justo eso? Vamos a entrevistarlo. Se hace el que no escucha. A ver, David, ¿cómo está el pedo, David? Y luego ahí pongo el carro yo, verga, siempre. Mira, está en el sol ahorita el carro, pues. ¿Qué pasó, David? No estás grabando. ¿Eh? Sin comentarios, por favor. ¿Qué pasó? Yo y él, es el dueño de la Catarina. Tenemos una carrera pendiente. A lo mejor ya cuando vean este video ya voy a ser más ganador que, ¿no? A ver, David, ¿qué piensas? Ay, sí, pienso. Mira. Resulta que llegué yo. Llegué, porque yo no sé. Vine a marcar como los perritos del territorio. Ahí andas averiguando. Ay, ¿y le va a poner llantas? Ay, ¿cuánto Benito va a traer? Ay, no, güey. No, eso no se hace. Tú me dijiste un día y lo respeté. Mira, él me dijo un día y dime si no es cierto. Vamos a jugar sin nitro, güey, te dije. Porque la neta no sé si le voy a meter nitro. Una carrera se juega con todo a la verga. Todo. Ah, bueno. Bueno, a la verga. Pues así la vamos a hacer, ¿no? Ahorita le preguntas a McQueen si le dice, güey, pero bájale de libras, güey, bájale de nitro, güey, bájale de metanol. Ah, mire, por este lado tenemos a los viejones de Culiacán, Sinaloa. Mira, tenemos aquí al Bomber. ¿El Chuy? ¡El Chuy es mi carnal! ¿El Chuy? ¡Chuy! ¡Es mi carnal! Van a saber qué pedo con este pedazo de la canción. Entonces, pues, vamos a empezar con esto, amigos. ¿Cómo dijiste? Que no va a tener mucho huevo, ¿no, güey? No, va a quedar con mucha potencia. No, no pasa nada, vi. Pero que no te ponga los ojos rojos, güey. No pasa nada. Tranquilo, ¿no? Pocos caballos. Así como me metí de terror psicológico, ¿tú? ¿Qué opina Chuy? ¿El Chuy? ¡El Chuy es mi carnal! ¿Qué opina Chuy? A ver. ¿Sabes qué, güey? Yo pienso. Yo le tengo miedo a este cabrón. Porque este güey es más vago. Y este güey le sabe más al carro. Y al semáforo, pues yo casi no le sé. Pero pues, va a estar bueno el pedo. Que gane el mejor, ¿no, David? ¿Qué vamos a apostar, David? Pues, ¿qué quieres apostar, tú, David? Los 3 pesos, ¿no? ¿3,000? Los 3 pesos. Ah. 3 pesos. ¿Qué no? Que sí, pues, tú me dices, mi Bomber. Si le damos ya o esperamos ahorita que se va este vato, porque... Mira, vaya. Aguas con las manos, ¿eh? De la... Véale las manos, no le va a desconectar nada, güey. Traigo las manos atrás, porque le va a decir, le moviste la mierda, le hiciste esto. Aquí ya tenemos listo el carro para arreglar los males, como debe ser. Mira, aquí está con este, con la rampita, lo vamos a levantar y todo. Y el David aquí anda, mira, ¿a dónde lo ve? Tiene un ojo biónico el David, como por aquí, está viendo de aquí para acá el motor. No está bien, no pasa nada, somos amigos. Pero el que pierda va a correr bici por el cuarto de milla, ¿verdad, güey? Y el Bomber como que se quiere poner nervioso. Que no te intimide a mí, Bomber, que no te contagie. No pasa nada. ¿Estás bien? David y yo también somos amigos. Me dijiste, se pone así y como que me pongo chinito, dice. No pasa nada, güey. No pasa nada, güey. Como si me diera un beso en la oreja, dice el Bomber, ¿no? De puro cariño. No, pues le voy a enseñar aquí mi contrincante, ya nomás. Qué chulada. Ya nomás, lo que me preocupa es que este cabrón es bien vago, ya le sabe machina al pinche carro, yo no. Entonces ya nomás con lo que voy a correr, va a estar muy buena la pinche carrera, ¿eh? Va a estar muy buena porque este también trae huevos. También trae 2-3 chochos ahí el güey. Y pues aparte que trae una transmisión más chingona que la mía, porque pues esta es... Trae la NGK y pues la neta tira los cambios al vergazo. No es automático, no, el mío es estándar. O sea que al momento de tirar un pinche cambio, ahí va a ser el meollo. Vamos a ver el carro por abajo, nunca lo he visto por abajo, vamos a ver cómo está. Nada más. A la vez.
Ya le vi el alambra, ya le vi el alambrazo de aquí, Mira nomás. Trae un tendedero, mira que puedo poner los calzones, el pantalón Levi's, del Dickies, todo mi mira, aquí está trozado aquí, ¿no? Con razón me tira 10 segundos, que no tiraba 9 a la vez. ¿Qué es cutao? A ver, ¿qué es eso? Este es un desviador. Ajá. Para que salga más directa la emisión de los gases. Ajá. O sea, sea más el fluido y aumente más el caballaje. Ah, o sea que esa madre es bueno. Ah, ok. Bueno, la calidad está media hechiza, pero ajá, el sistema es bueno. Ok, sí, parece como que tú de lavamanos este, ¿no? Es de lavamanos. No, pero pues sí. Es Q-Town, se llama Q-Town ese. Lo que no sabes. ¿Qué le ves? ¿Cómo lo ves tú, hombre, por abajo? Bueno, lo que dijimos desde un principio ya traía. Trae fiesta. Algo de fiesta, pero traía más. Uh-huh. Sí, traía hasta after el carro. Uh-huh. A ver, ¿a cuál? ¿Qué es lo que le afecta? No tenemos un solo diámetro de tubería, si te fijas. Todos esos pedazos. Aquí, ahí hay una reducción. Ya empezamos mal. Es una, dos, tres. Está toda restringida la tubería. O sea, como que fue en el fierro viejo y la alarmaron ahí, ¿no? En el fierro viejo. Toda esa ocupamos quitarle, corregirla. Ajá. De un solo diámetro. El tendedero quitarlo a la vez. Ahorita que le vamos a hacer, Carlos, vamos a echar el flush o no hay flush. ¿Y se puede echar así sin flush? Sí, sí, no pasa nada. Vamos a echar chance, David. Vamos a echar flush. Vamos a ser considerados contigo. Bueno, pero pórtate bien, pórtate bien. Si te portas bien, le vamos a dejar libre el nitro, ¿verdad? Poquito, le vamos a meter 50, ¿no? 50, pero pórtate bien, güey. Al mío, ¿qué le vamos a hacer para el niño, güey? Espérate, pues. Tengo 2 días, al tío le van a mover un cable nomás. Le van a desconectar las bocinas porque pesan mucho, güey. Yo le voy a bajar los tapetes del carro. Voy a subir el voltaje, ¿no? Para cuando te gane, voy a poner la del güero. ¿No? Yo no soy lucido. Oye, y ahí va a ser esa canción, ya va a ser mía la verga. Oye, bombe, la va a quitar la canción. La voy a quitar. Bombe, hay que quitarle los parabrisas y la antena porque pesa mucho también. Todo, es lo que no te ocupe. Esto, si no ocupa, hay que quitarlo todo. Está todo pendejo. ¿Qué dice? Viene a intimidar, pues eso viene. ¿Qué tiene? Es como el Kiko, madre. Cuando llega con el chavo, que llega con la pelota. Así tú, estás con la pelota así. Y yo soy el chavo. Como que trae infección, ¿verdad? Porque le sale... Está gorgoreando. ¿Para qué es eso? Para que no se contamine la pieza a la hora de quitarla. Trae moquillo. ¿Ese es el sensor del qué, güey? Ese es el sensor de posición del árbol de levas. Ah, ok. El que estaba fallando. El que se me hacía que no corría después de las 2000. Ese. A veces falla, a veces no. Sí, es por eso que lo vamos a reemplazar. A reemplazar. Vamos a tener un momento de humildad. David, ¿me puedes prestar tu herramienta, David? ¿Perdón? ¿Tu herramienta me la puedes prestar? Sí, claro. Ay, hermoso, él. Ay. Ya tenemos 3 horas buscando herramientas. Él traía, pero mira. Le gusta que batallemos, pues. ¿Qué traes ahí? ¿Algo blanco? ¿Qué traes ahí? ¿Un tanque? ¿Qué traes ahí? No, ¿qué te importa? Estas cacamonías no son de agrapas, No son de agrapas. Bueno, amigos, lo acaba de sacar mi compa Bomber, el sensor del árbol de levas, posición. ¿Cómo lo ves tú, güey? ¿Está bien? Pues es que muchas veces a la vista se puede ver bien, pero internamente es donde se llegan a dañar. Es por eso que hay que reemplazarlo. Okay. Pero pues es el originalito de agencia. Sí, es el mismito. Sí, pues ya por tiempo. Ese ya fue por tiempo. Y que le vamos a poner el otro. Tenemos aquí, le vamos a quitar el termostato. Vamos a ver cómo está. ¿Cómo está? ¿Cómo se te hace? Si aguanta unos 2 años más, ¿no? Sí, fácil. ¿Sí? No se ve tan viejo este sí se ve que lo hayan cambiado en alguna ocasión. ¿Sí? Con su empaque. Ocasión. Ah, pues lo voy a regresar lo que gasté el termostato y me compro 2 caguamas. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Me tengo que cambiarse el otro, no, pon nuevo otra vez. Ese es el termostato. ¿Pero sabes? Es el termostato. Okay. Ese es el que hace sas. Es el dormido. El que no le interesa se hace, mira. Ahorita le vamos a quitar la bocina o al carro, espérate, güey. Ay, estrenando el viejón. Ahí está el otro, mira. Es el tapón que debe llevar ese. Este carro dice que no traía el tapón que debía llevar. Y esto se está haciendo por precaución, ¿verdad? Exacto. Es por precaución. Esto se cambia por precaución y pues en servicios. Como el carro va a quedar como de 750 caballos,
Se le cambia de, por precaución. David está esperando a que digamos palabras mágicas. Para nomás agarrar información. Ahorita vengo, voy por las tortillas. Va a llegar el AutoZone y ocupo esto. Qué exótico se ven estas gotas de aceite, ¿no? Se ve como grab en la tapadera, ¿verdad? Un compa que le gusta... andar con el... haciendo publicidades. Haciendo publicidades, ¿no? Lo vamos a lavar y le vamos a poner el... Se supone, Bomber, que con lo que le vamos a hacer ahorita, güey, se le va a quitar el check engine. Sí, es la falla. Muchas veces el carro no trae programación. Uh-huh. Y también nos marca lo del catalizador. Muy probablemente va a quedar únicamente el check engine prendido, pero por el catalizador. Ah, ok, no va. No por la falla... del sensor sensor de que nos arrojaba. Ajá. Así es. Va. Como que hace sed ya, ¿no? ¿Qué les parece si compramos un 6 de Pau Pau? Jalo. ¿Eh? Jalo. Vamos, David, ¿o qué? Aquí me puede decir que no, ¿eh? Aquí me puede decir que no, para que vea la gente. Pues te estoy grabando, güey. Bueno, amigos, vamos a ir a traerles unas sustancias para que los caballeros se hidraten. Necesitamos a... volvemos para Loxo. ¿Quién ya chapulinear? Oye, si me cantaste el tiro, yo llegué primero con ellos, güey. Aquí viniste y riata, brincaste para acá, güey. Creo que me está diciendo este camarada que va 1,000 bolas por el tapón ese. Cambiar tapón de agua y termostato, 1,000 pesitos. Fíjate, dice que el ticket desde que entré, ¡zas! Empezó a entrar a 200 pesos a la verga. Estacionada, 50. Está, sensorcito new. ¿O es con el David o es conmigo, güey? No, vete para allá de la verga. Tiene un ese. Mira, ande, ande, ande. Ya les dije, ya se echaron ojito. Me ves allí en la cartería, no era aquí. Oye, voy a ir al Oxxo, Bomber, y le haces las cosas que dijimos, como lleva este vato a que no vea. No diga. Sí, porque luego... Simón, vamos al Oxxo, güey, vente. Trato yo. Vamos al Oxxo, gente. Beba al Oxxo, güey, la Catarina. Todavía quiere chichi, niño. Iba a decir que si me la presta por una vamos vuelta, güey. Vamos a tener que ir caminando, güey, porque estoy esperando que se enfríe, güey, para meterle la mano al Oxxo. Mira, cuando ya no te hacen el paro, pide al Oxxo, ya este pedo ya va más para allá, ¿eh? Está bien. Vamos, pide un Uber, güey, para que deje con queso, vente. Mira, amigos, aquí estamos en el cambio de las bujías. ¿Cómo está la bujía de mi papá? Quemada. ¿Está muy quemada? Sí, ya está quemada, pero esta no te aguantaría el nitro ni el metanol. Ay, pero ¿para qué dice las palabras secretas? El David no sabía. Ah, oh, perdón. No, pero todavía no lo vamos a poner, güey, todavía agua no. ¿Agua de azúcar? Todavía no. No me aguanta la horchata. Así va a ser, así van a ser las claves. Horchata y agua de fresa. Aquí hay un problema de todo este tipo de cabezas con sus empaques. Uh-huh. Es normal, dentro de lo que cabe, que salgan bañadas de aceite. Porque estas cabezas tienen unas zonitas de empaque. Ok. Y siempre se truenan. Oh, y lo único que hacen es que derrama poquita aceite dentro de la bujía, pero no afecta. Y no afecta la chispa nada. Al contrario, o sea, tu motor está muy bien, es muy buen indicio. Ah, ok. Todas las bujías están saliendo bien. Okay. Está quemando parejo, bonito. Ah, ok. Bonito, hermoso. Ok, puntos buenos. ¡Tlin! Ya le están vaciando el aceite para meterle el mentado aceite de Licky Molin. Sinceramente, yo no lo conocía. Yo conocía el Burocraft y... ¿cuál más conocía? El cuac y uno del Aurrera, güey, que estaba barato. Sí, estaba bueno. Y a veces le echaba el... ¿cómo se llama? El mazotel. ¿Cómo se llama? Para cocinar. A veces. Sí, el cual... ¿Cristal? Cristal de ese. ¿Capullo? Igual, el capullo también dice que resbala machine, ¿eh? Sin alburear. Ah, pues, mi amigo de BC Team, Robert, pues me regaló ese. Me regaló esa madre. ¿Para qué es eso? Un aditivo para la gasolina. Aditivo para gasolina. Uh-huh. Octanaje. No, David. Mira. Me dan ganas de no echarle todo, güey. Lo vamos a poner una chinga al David, güey. Pero mira, aquí está hablando de Shaliki Molin. Dice que es el aceite más fino que pueda haber en la vida. Dice que hasta me puedo tomar un vaso de esa madre. Y me va a agarrar la máquina del machine, ¿no? Ya le cambiaron las bujías, ya le cambiaron el sensor de posición de cigüeñal, le pusieron el termostato y el tapón. No quiero ver cuánto va a ser la cuenta porque me voy a amargarear mejor ahorita y no quiero que grabe mi cara. Pero está bien, aquí estamos todavía. No, pues no te creas porque los tengo cateados los riñones, ya medio picados los tengo ya, güey. Tienen como unos 7 parches cada riñón. Ah, pues tenemos un riñón, ¿verdad? Ah, sí. Estoy confundiendo los pulmones, pues. Su puta madre. Tengo dos riñones, yo, güey.
barato uno. No, güey, me sorprendo de las pendejadas. Pensé que te había dado riñones, bomber. No, mucho cuidado ahí. Les voy a dejar aquí los comentarios, ¿qué les parece con mi amigo bombero que hagamos un video que me enseñe a apagar fuegos? Sí, porque muchos están confundiendo que dónde está el taller. No, güey, pero yo creo que los fuegos que me enseñas a apagar a las viejas enojadas y todo, que me des consejo, a ese tipo de fuegos yo me refiero. ¿Sí, ¿Sí puedes también? Yo te voy a enseñar todo. Ah, vamos ahí. ¿Mi Juanito? Díganle aquí abajo en el comentario si quieren que hagamos un video con él que me enseñe a ser bombero. Bien, amigos, ignoren la sabrita y la coca. También lo que le compré. Le compré un Blade. Aquí, de aquí sale el dragón. Me dice el dragón, ¿no? Es el perro y es la edición especial, mira. Es azulito el Blade. Nomás que me falta para darle vuelo. Esta madre va aquí. Esa madre, le vamos a poner Blade este. Oh, güey, va a resaltar el motor esta madre, güey. No, la vamos a cambiar de posición donde aproveche más el... La válvula de alivio. Y esto va a cambiar, o sea que el guajolote ya valió verga con esto. No, ya vamos a corregir ese problema porque aquella válvula está dañada. O sea que va a ser pavo real, no va a ser guajolote ya. De lo mejor. Esperen a escucharlo. Así el hijo de su puta madre. Y luego dicen que el guajolote, que es malo eso, que suene así. Porque dicen que la válvula que tiene arriba del turbo, que no foguea el aire. Entonces... que el aire sale por el mismo hueco del turbo para atrás. Las espreas hacen para enfrente y para atrás. Y por eso hace... ¿No, mijo? Con razón es el único de México que se ríe a la verga porque todos no se ríen. Pero resulta que andaba valiendo verga una válvula ahí, pues. Yo que le iba a poner el guasón en la puerta y la verga, bueno, mami. Estamos cayendo en cuenta que estamos hablando yo que no vaya a ser que el David si le gano. Se va a ir como el Jesse, ¿no? Como el del Jetta, cuando le apuesta al cuando vato. Cuando le gane se va a ir para el otro lado. A Honda 2000, cuando le apuesta que agarra para el otro lado así. Y que al ratito va a llegar a la casa y le va a decir a Alfredo, lo siento. Lo siento mucho. No sabía lo que hacía, Dominique. Estoy muy asustado ahora, no sé qué va a pasar. Y yo voy a llegar. La Catarina. Sí, aposté la Catarina. Yo voy a llegar a la verga. ¿Y el David dónde está? ¿Dónde está el David? Quiero mi Catarina, ve por ella, le voy a decir. Güey, hay que hacer esa pinche escena, bomberé, güey, hay que hacerla, güey. Hay que hacer. Es puro cotorreo, mira, David, no te la agüite. El David ahorita va a pelar los dientes como perro. Va a ser acá. Yo me estoy burlando y todo, pero es pura cura, amigos. Somos camaradas, somos carnales entre todos, si no hay bronca. Aquí aguantamos la carreta. Si me gana, yo sé que voy a ser el narizón pendejo y que la verga, ya sé. Pero yo sí la aguanto, está bien. Aquí le va a caer la sangre del papa aquí. Dicen que es el aceite. De los dioses. Oye, pero parece Kool-Aid del Magic, ¿no? ¿Se acuerdan del Kool-Aid del Magic? El que era rojo y le echaba así, a la verga se hacía verde. No, yo digo que esa madre es antifriz, güey. Está muy verde, ¿no? ¿Sí le están poniendo aceite? ¿Sí le estás poniendo aceite? ¿No es anticongelante? A ver. No, sí. Mira cómo escupe. Es un chingo. Mira. ¡Ay! Los chorrones que tira. ¿De qué te ríes, güey? ¿De qué te acuerdas? Hacían dejar el lavamanos 2-3, ¿no? Hijo de su chingada madre. Ahorita ya voy a sentir un cambio, hombre. Sí, ya. Ya. Ya tenemos bujías nuevas. Quiero hacer una prueba rápida. Uh-huh. Aguántame para que vean de qué se trata. Ajá. Y vamos a salir a dar una vuelta. Ay. ¿Quieres acompañarnos, David? ¿Quieres ir? Sí, todo bien, y te vamos a prender el aire para que veas. Pero pónselo, güey. Mira, se lo voy a poner yo. No, ahí no va, ahí no va. No va. Ahí tampoco. A ver, ponle pelos, güey, porque no sé. Sigue tu instinto, ahí está el agujero. A ver. Andele. A ver, así se pone. Ver, así. Pero vamos a meter la entradita. A ver. Mira, David. Así, mira así voy a pasar, David. Así nomás. Se te va ahí. 200 metros. Ahí está. Bien, todos ahí está. Pero no hace ta, no hace así. Dale. Ahí está. Perro. Que le vas a meter el parchís a la computadora del pinche carro a la verga por eso, ¿no? Ahorita le vamos a meter unos pinches dulcecitos ahí para que jale chido. Le vamos a meter un programito ahorita. Van a ver. No más que... Te encargo uno. Por clave, hay que hablar por fruta. Papaya, la manzana. El melón, la sandía. Ya, sí. Papaya, la manzana, la lechuga, el tomate. El plátano quinco.
Aquí no ocupamos escalera, dice. ¡Viva México! ¡Ay, no más! Está diciendo estos camaradas que traía pura pinche agua el carro, no traía anticongelante. Y dice que le salieron como 2 litros de agua. O sea que andaba valiendo verga yo. Porque ya ves que también la clave femenina también ya en el PUBG. Bueno, para que vean que es que no hago nada, me tocó la parte más difícil. No, yo tengo pulso pasito, de francotirador. Tengo pulso de francotirador. Ah, este no se la puñetea, ya vi. ¿Cuántos vasitos le va a entrar a esta madre, güey? Son unos 10 vasitos. ¿10? Ya me duele el hombro. Es el primero. Ya. ¿Qué ventajas hay del anticongelante al agua, güey? No, pues es que no debe de llevar agua. Por su, no, por su punto de ebullición. Se evapora antes, la corrosión. Porque muchos, como todos muchos mexicanos, todo el mundo le echamos agua al carro a la verga. Todo el mundo. Mal ¿no? hecho, mal hecho. Ajá. Proteges lo que es todo el... La parte donde viene aluminio, todo eso. La corrosión, el sistema de enfriamiento del vehículo es este, todo el sistema, desde todo el motor, cabeza,